Estamos haciendo toda una reestructuración en el campo
de la interdicción, sobre lo que Fernanda Macafe habló de las rutas, no siempre con las rutas marítimas, de todo lo que es el tema de carreteras, el control de carreteras, y obviamente también en la parte aérea y en la parte mundial y la culta. Y nosotros estamos haciendo coordinación con los aduanas. A Robert yo ya le he entregado, no sé si he conversado contigo, sí, yo ya le he entregado un esquema. Sí. Y ya lo había mandado a la CEAPE y a mí me fue un resumen que realmente ya tiene tan poco tiempo que no... Claro, he visto los diagramas. Sí, visto, y como les decía, nosotros tenemos que estar seguros de cómo funcionan nuestras unidades, ¿no? De exactamente por dónde entra, ¿no? Claro, es que ya yo le he explicado bien a él el asunto está de que todas las agencias del gobierno peruano deben trabajar en un bloque. Cada uno tiene un área de responsabilidad, pero formamos un bloque, igual como ustedes. Entonces, la inteligencia va para el personal que opera, que es la dinámica. Todo el esfuerzo está orientado para que la dinámica tenga operaciones eficaces. Pero esas operaciones eficaces se dan en cuatro áreas. Una que es el área marítima. Pero en el área marítima, la DINANDRO tiene la limitación de que no tiene acceso a las aduanas. Entonces, ¿cómo estamos solucionando el tema de las aduanas? Ya hemos hecho un convenio con las aduanas para poner en las aduanas, bajo la cubierta de oficinas de inspectoría de aduanas, vamos a poner puestos encubiertos de inteligencia. No debe haber un personal de acá de CIN o de nada. Y en las capitanías del puerto, en la capitanía del puerto, que no tiene que ver nada con la aduana, sino que es la capitanía en la que controla la salida y el ingreso de navíos, y tiene el control de la carga, hay un personal de marino. Entonces, esos elementos están en permanente coordinación para intercambiar informaciones para ver la carga y tal. Pero en la parte de atrás, a X distancia, vamos a tener casas de seguridad donde van a haber oficiales del caso, y analistas que están analizando la información que se procesa, vamos a decir, en el puerto de Paita. Del procesamiento de esa información, el oficial del caso y el analista, eso remite aquí al centro de análisis que va a tener el control de todos los puertos del país. Entonces, este centro de análisis de acá va a estar integrado por personal de Dinamio, por personal de Marina, por nosotros, por personal de la oficina de Robert, que por personal de la ley. Entonces, es un equipo de analistas mixtos. Entonces, estos analistas mixtos procesan la información y ¿a dónde se la transmitimos? Se la transmitimos a la DINANDRO. Entonces, la DINANDRO va a tener una información, va a ser precisa, oportuna y eficaz y analizada por todos los elementos. Entonces, ya no es que la DINANDRO hace un esfuerzo aislado, no hacemos un esfuerzo integrado. Igual vamos a hacer el tema de carreteras. En el tema de carreteras ya hemos identificado cuáles son las carreteras críticas donde viene la materia prima y está saliendo la pasta base que vienen los insumos para elaborar, porque ahora definitivamente los laboratorios están en Lima. Eso es innegable. Por ejemplo, las 4 toneladas de la 2 de clorhidrato de cocaína, ¿dónde ha sido el laboratorio de Lima? O sea, ya se está elaborando clorhidrato de cocaína acá. Entonces, está viniendo eso por tierra. Entonces, tenemos que ubicar cuáles son las rutas y en las rutas tenemos que hacer la misma mecánica, porque de Dinamio, personal de CIN, equipo público, cargo de seguridad, y lo mismo la información viene centralizada acá y acá, va a Dinamio para la recuperación. Entonces, ya tenemos el área de puertos, tenemos el área de la zona de carreteras, y en la parte lacustre, donde opera exclusivamente la Marina, con personal de la Dinamio, porque habrá establecido un convenio para que vaya personal de la Dinamio de ahí hasta las bases de la Marina, en las patrulleras de la Marina. Entonces, la Marina va, se presta la patrullera, en la ocasión va personal policial, va personal de inteligencia y va personal de la fiscalía. Entonces, cuando hacen una intervención, la Marina solamente utiliza la nave policial y personal policial. Si tú naces las tareas de inteligencia, es el personal de acá. La investigación se hace combinando con el representante del público. Entonces, tenemos todos los entes en un solo sitio. Cualquier cosa pasa, si hace una intervención, no hay el fiscal. Entonces, tienen que
dar cuenta al fiscal de la localidad. Eso pasa en 48 horas. Después el fiscal de la localidad tiene derecho, no sabe a qué juez le va a dar cuenta. Entonces tenemos que coordinar para que haya jueces itinerantes que vayan también con personal. Entonces es un esfuerzo conjunto del tema del Estado. Y lo mismo va a ser en la parte de la intervención aérea, donde el personal de la Dinando va a tener que estar viviendo en las estradas y en las áreas de jurisdicción de las estradas, donde están los radares, etc., con personal de la Fiscalía y personal de acá del CIN para formar equipos mixtos. Entonces, toda esa información de inteligencia va a venir centralizada. Y aquí nosotros pensamos ser un gran centro de análisis de la Dinando, con el CIN, personal de la DEA y personal de la oficina de la un equipo. Más o menos. Entonces, con esto, ¿qué cosa vamos a abordar? Una de las preocupaciones que es el cambio de las rutas, que es lo que dice el general McCarthy, ¿no? Pues el cambio de las rutas, ha habido una variación de las rutas, y obviamente al hablar de rutas, no solamente hablamos de la parte marítima, porque la parte marítima es un aspecto, hablamos del tema carreteras. Por eso la figura está que yo estoy pensando, tenemos que establecer tres barreras de contención. La primera barrera es evitar que lleguen que vengan las avionetas, supongo que es una barrera. La segunda barrera es cortar el tema de las carreteras para que no puedan llegar a los laboratorios de acá, porque acá no va a salir pata básica, va a salir, viene la pata básica para hacer correcto acá. Si le cortamos la carretera no va a poder llegar la materia prima de acá y no va a salir el poder. Pero si poniendo que se nos pasara tenemos la barrera de esta aparato que va a venir no puede. Entonces tenemos tres líneas de contención. Ese es el consejo. Se comentaba, Robert, pues se comentaba Miranda, había hecho un resumen y lo había mandado y nosotros dijimos, habíamos lo había enseñado a gente de la Rega también. Ya. Y había claro, eso es muy importante para que cuando él venga tenga una idea clara cómo es que estamos, hay una situación variante en el tema del narcotráfico. Entonces, el Estado tiene que adecuarse, así como nosotros nos reunimos para ver estrategias para combatirlo, ellos también se reúnen con facilidad y elaboran las estrategias para evadir la acción de la justicia. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de respuesta rápida. Entonces, si no tenemos una capacidad de respuesta rápida, entonces ellos van, de nuestras limitaciones, van sacando ventajas. Uh-huh. Y la única forma es la hora. Después, la otra cosa que estoy viendo es el asunto, hay ciertas áreas donde efectivamente los campesinos han regresado a los cultivos de la hoja de coca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer operaciones de interdicción, ya tenemos los sitios ya puntuales, muy precisos ahí para nuevamente disuadirlos y que salgan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cuándo? ¿Qué reunión fue? Si nosotros íbamos diciendo que no había nadie en San Francisco. Claro, bueno, pero ¿no? Que no había ni un... Que ahora vamos a hacer... Claro, pero eso es que ahora estamos en una... Ya hemos definido ya las áreas críticas y tenemos acá un personal de la INOA que lo vamos a mandar en emergencia más o menos unos 500 hombres a hacer una acción así, no a perseguir a los campesinos. Nadie dice nada porque no hay autoridad. Es el concepto.
Pero así más o menos hemos construido el tema. Entonces yo creo que con eso sí vamos a tener un éxito porque vamos a hacer, porque ¿qué pasa? En este segundo semestre debemos de tener un golpe que nos permita nuevamente volver a hacer retroceder el asunto para que vuelva a bajar el precio de la otra cosa, ¿no? Por lo menos detenerla o hacerla bajar, ¿no? El objetivo máximo es hacerla bajar, el mínimo es detenerla, ¿no? Sí. No ha aumentado. Claro, pero no tenemos 7.000 y pico tenemos a la fecha, ¿no? Sí, a 7.000. Sí. Nosotros pensamos que va a ser más o menos igual, o quizás no es tan malo. Claro. Tan malo la noticia. Así es. Porque han ido a medir. Las mediciones han salido buenas. Han salido recantadas. Bueno, sí, pero pues, hay sí. Dos buenas y dos que. Sí. No, yo no he visto todo por escrito, pero es lo que me han adelantado. Hay cuatro que se han hecho, han salido dos positivas y dos que están más o menos regulados. Los dos que en donde no hay tanta rehabilitación, entonces ya hay desarrollo alternativo. Así es, ¿no? Exactamente. Y los otros son más lejos y entonces ya el problema. Claro, pero el problema está que no puede entrar con desarrollo alternativo porque se tiene un respaldo de la policía. Claro, que no. Como nosotros siempre hemos dicho que no podemos entrar en muchos lugares donde no hay seguridad. Sí. Ahora, por otro lado, de los días de la mano, lo que era, creo que en un polvoreto en alguna parte, hay algunos campos que son nuevos, sí. Que no entran, no han entrado en nuestras mediciones, claro. Donde hay ahora cosas. Solo me hablaron un poco de eso y no sé exactamente por dónde es, pero eso sería la noticia. Pero como de que no hay tanta rehabilitación como teníamos. Más la marcha que va muy bien de erradicación. Sí, sí, está yendo bien. Porque están a acabar el año, yo creo que con 10.000. Por lo menos. Sí, sí, estamos a 7.000 y pico, casi hemos partido en agosto, tenemos todavía 5 meses. Sí. Pero yo pienso que inclusive el tema que si atacamos con la Linoa es mandando unos 1.000 hombres allá a esas zonas, podemos frenar el alza del precio de la agua coca tranquilamente. Ahí frenamos el asunto, porque cuando ellos vean que entra la presencia policial, ahí se van a asustar. ¿Y cuándo van a hacer eso? Estamos ya haciendo el planeamiento con el jardín de ellos, precisamente dentro de una hora. Uh-huh. Dentro de una hora vamos a hacer todo el planeamiento con ellos. A ver si. La idea era que cuando viniera el general McCarthy, nosotros ya tuviéramos el personal allá. Esa es mi idea, para que él se encontrara con esa buena noticia. Sí, sí, sí. No, yo con el cambio de Andrés, como no hay ministro del interior. ¿Cuándo va a haber? La próxima semana. Ah, un ministro de. Va a pasar la ministro. Una vez me dijo que esta semana, pensaba que esta semana. Ahora con la visita que era, es importante para que Dios de esos tiene inteligencia. Sí, no tiene que estar antes el general McCarthy, va a ser el ministro del interior. Pero no hay problema porque está el general Díaz que conoce bien la situación. Además, con él voy a hacer el planeamiento de esta, del envío de este personal. Uh-huh. Vamos a hablar con él ahora y con el Cora y los mismos con Coronel Millones, que han hecho las últimas mediciones. Yo he estado viendo ya el tema de las mediciones. Yo tuve una reunión con él porque estaba contento porque salieron dos positivas, ¿no? Dos positivas y dos estaban regulares. Pero con tendencias a positivas, ¿no? Y entonces simplemente el tema estaba de que pongamos ahí estos mal para poder. Sí, no, es buena la aplicativa, tenemos como la había dado el tío Daniel. No, ahora por eso. Sí. Claro que es parte del juego de la política, pero incluso antes de juego de política, pues nosotros estamos viendo muchos campos ya rehabilitados. Sí. Porque pasa que uno olvida. Sí. Que donde hay café o cacao es donde antes también había coca, ¿no? Claro. Y entonces no era, sobre todo para mí la mejor parte de esto es lo que han dicho de que donde hay desarrollo alternativo no hay tanta rehabilitación. Claro. Eso demuestra que la política ya, porque el campesino, la verdad es que no se podía hacer competencia con una hoja de coca elevada, ¿no? Sí. Pero por lo menos el campesino puede escoger entre hacer una cosa legal y legal. No es lógico. No, y además la otra cosa está de que los campesinos a veces se encuentran en la alternativa de que como ha subido el precio de la hoja de coca, entonces ¿qué hacen ellos? Están con su café y con su cacao, pero una vez se pasan encima un poquito de coca, tienen plata y regresan acá. Sí. Entonces nosotros tenemos que ponerles ahí un freno. Si hay presencia de autoridad, entonces ahí se van a, sí.
se van a tratar. Esto puede ayudar bastante. Sí, bueno, nosotros por eso, porque hoy día voy a planificar con candidatera, de repente este fin de semana ya podemos tener ahí el personal, ¿sabes? Para que cuando llegue más rápido ya tengamos en las áreas de donde ha habido los cuatro puntos, poner ahí la presencia física de autoridad para demostrarle que estamos enfrentando el problema. Entonces, estamos enfrentando el problema para frenar el alza de la hoja de coca, que es una realidad. Segundo, la Macapi habló en el discurso ese o en el mensaje al Congreso el tema de la variable, ¿no? Entonces, ya justamente el trabajo que tiene Robert es una estrategia para hacer frente a variables. O sea, no nos estamos quedando, no nos dormimos en ese tema, ¿no? Incluso antes de que eso se ponga en marcha, hacia algunas otras pruebas por carretera. Nosotros hemos hecho cursos de capacitación. De carretera. De capacitación. Claro, de carretera. Ha habido algunos. Ha habido buenos resultados, pero ¿qué pasa? Que ahora nosotros queremos trabajar en, o sea, integrar más el trabajo de la Dinandro con nosotros. ¿No? Inclusive, por ejemplo, el general Itzen o Denis del Castillo pasa rápido fin de año. Y él tiene una experiencia muy buena, es una persona que ha dado un buen resultado. Entonces yo me lo voy a traer a trabajar acá. Y ahí se dio el castigo que trabajaba acá, va a pasar a Dinandro. Entonces vamos a tener un... Claro, va a ser en diciembre, va a ser. Entonces con eso ajusto el equipo. Entonces Ibsen va a trabajar acá conmigo, ha estado 4 años acá conmigo, en la época de Don y antes de Don, ¿no? Entonces ahora pasa a Dinandro y... Denis del Castillo viene acá al puesto que tenía hecho, entonces ya el equipo está cerrado porque dentro de esta nueva estrategia necesitamos que Dinandro trabaje estrechamente con nosotros. Necesitamos una colaboración y parece bien importante que las dos cabezas se comuniquen, o sea, tengan una relación fluida. Y como nosotros hemos trabajado acá, entonces hay una buena... Sí. Claro, porque... Bueno, no, Ibsen del Castillo, tú lo conoces, Ibsen del Castillo es de lo mejor que hay, ¿no? Él va a hacer un buen papel ahí en Dinandro, ¿no? Y bueno, él ya, bueno, pasa al retiro, pero tiene una buena experiencia y me lo va a traer acá como jefe de la unidad de acá, ¿no? Y además la unidad acá va a crecer en jerarquía, o sea, vamos a dar una jerarquía en general, justamente por este trabajo, ¿no? Por el trabajo requerimos de que esta unidad va a crecer en efectivos y en responsabilidades. Todo que tenemos un reto muy importante, además, tenemos también el problema Colón. El problema Colón, nosotros estamos trabajando activamente en el tema Colón, un tema que después lo vamos a encontrar. Porque hay una amenaza real, no solamente en el área de narcotráfico, sino también en el área de grandes cosas. En todo ese cuadro configura un trabajo especial, ¿no? Estamos trabajando de bien, yo creo que tenemos una idea clara, hay una voluntad política. Presidente de luchar a fondo en el tema y bueno, se dice que las relaciones de cooperación en eso, las relaciones son óptimas. Sí, yo lo he dicho. Estuvieron muy bien las declaraciones de comercio, ¿no? Y aparte de gestión. Sí. Aunque a veces recorta un poco. Yo había dicho, bueno, comercio era bastante más largo. Sí, pero ellos recortaron. Gestión también era bastante más largo y recortaron. Yo sí había hecho en el mundo de gestión, había llegado a decir lo de que cuando dije lo de que el derecho a los derechos humanos, también dije de lo de corrupción en las unidades antinarcóticos y me lo cortaron. Sí. No llegué a dirigirme al tema de los escuadrones en la noche porque no venía a cuento de decirlo en ese momento. Pero hubieran dicho eso. ¿Por qué se está diciendo esto, no? Claro, sí. Pero por lo menos ya llegué a decir esto. Claro. Porque el tema está de que antes de que llegara el general McCarthy hay que descifrar el asunto ese, porque esa es la pregunta que le van a hacer a él. El general Villanueva y yo hablamos de esto otra mañana y ya no puedo. Yo lo voy a decir otra vez al departamento de Estado, pero no van a... No, de comunicado no, pero de repente mañana podría hacerse... ¿Por qué? Porque si no, definitivamente el Departamento de Estado no va a salir nada del tema, pero acá McCarthy le van a preguntar de cajón. Sí, y aunque tuviéramos declaración, aunque mañana yo diga o lo que sea, le van a preguntar. De todas maneras. Y él estará preparado ya, le vamos a decir que con toda una vez él puede decir que no hay problema con las unidades.
Quique. Me dijo algo de eso, no, 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 bueno, no, 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 ahí hemos descubierto a un mayor, a dos tenientes, a dos suboficiales y a un soldado que forma parte de la banda de Quique. Inmediatamente ya hemos puesto en conocimiento del personal de Alderas y ya están investigando presos. Ajá. O sea, ¿qué estamos demostrando con eso? La contrainteligencia funciona, es parte justamente del esquema ese del folder, el señor Robert, donde cuál es la finalidad de la contrainteligencia, detectar los actos de corrupción al interior de las instituciones, como una medida ejemplarizadora y sobre todo fundamentalmente para que la gente vea de que no hay impunidad. ¿No? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de los dos fiscales que también estuvieron inmediatamente en 24 horas hicimos la denuncia, salió el fiscal que estaba metido en la banda del Quique, lo mismo el fiscal superior que pidió la intervención, o sea que la doctora Conan le comunicamos y en el día actuó ella. ¿No? Entonces hay pruebas evidentes de luchar contra la corrupción, cuando se da en los niveles. ¿Y este cuándo va a salir a luz pública? ¿De cuál? De la luz de los fiscales. Ya salió, se hizo público ya. Sí. Yo le mandé a Robert la información. Sí, pero, o sea, me acuerdo que salió también los de los fiscales. Sí, claro, sí salió. Pues, ¿y de cuándo puede haber? Y bueno, es que el tema del juicio está de que tú sabes que eso tiene 15 días, todavía no terminado el tema de los 15 días. Terminan los 15 días, pasa el atestado de los implicados, pasa al Poder Judicial. En el caso de dos fiscales, ellos no pasan con la organización, pero pasan en un proceso aparte. Entonces el juicio de ellos debe de iniciarse dentro de 20 días, algo así, ¿no? Ahora, ¿quiénes te van a llegar un legajito de eso? Sí, pero sobre todo, más bien, lo importante es ver todos estos casos hasta el final, ¿no? Claro. Ya cuando haya decisión, ya sentencia y todo, ya que... Claro, no es que, pero el tema está, claro, el asunto está de que los casos siguen, ¿no? O sea, no se ha quedado, ¿no? Por ejemplo, y todos estos tenientes, inclusive había un soldado en la banda del Quique que llevó la droga manejando un vehículo, claro, no del ejército, un vehículo particular, un soldado que en sus momentos libres, que estaba en su llano. Lo hemos detectado, ya le mandé al oficio general a Villanueva y al general Villanueva ordenó que lo trajeran acá al adelanto y le dan de baja soldado, el soldado del servicio militar obligatorio. Pero igualito, si sea soldado, estaba en la organización, ya están eliminando presos. Y hay un mayor también de la sanidad que colaboraba con ellos, inclusive le tomamos la foto saliendo de la banda del Quique y todas esas cosas, ¿no? Dos tenientes, dos suboficiales. Ya igualito están presos, por eso. Lo hemos sacado rápidamente, ya la gente se va asustando, no sé si tiene temor, sí. Pero generalmente siempre hay personal policial, siempre hay personal de la policía y que trabaja en esas áreas. ¿Y cuál es el problema? De que mucho tiempo permanece en el área, entonces siempre sabía la rotación de la gente. Cuando se rota el personal está 2 años, 3 años, entonces ahí editamos, cuando se quedan 4, 5, 6 años, Ya entra un nivel de familiaridad con la población y ya se pierde la autoridad. Por eso es que el personal que va a las zonas críticas no debe estar más de 1 año. Al año tiene que ser ser cambiado. Esa es una política de la rotación. Además está vigente el tema de las declaraciones juradas que tienen que hacer los personal que va a las zonas a prestar servicios, aun cuando el ejército o las fuerzas armadas ya no tengan una función directa en materia de narcotráfico, pero tienen obligatoriedad de hacer declaraciones juradas al ingresar o al ir y al retirarse. Y se puede hacer investigaciones de ellos y de sus familiares directos, van a decir, de la esposa, de los padres o de los hijos, o de los hermanos. Entonces, la legislación es bastante drástica. Ahora, en el tema de la ley del lavado de dinero, requiere un perfeccionamiento, yo no soy coincido contigo, te requiere un perfeccionamiento. Porque tienes que pensar tú, yo soy el autor de esa ley, y te voy a contar cuándo es esa ley. Yo la hice, esa ley, en el mes de agosto de 1991. ¿Por qué? Cuando el presidente Fujimori pues, entra al gobierno el 28 de julio de 1990 y teníamos el problema del terrorismo que era tendencial y fue de la calle, entró en alianza con el narcotráfico, el Congreso, en el mes de febrero del 91, le dio facultades delegadas al Ejecutivo para establecer una estrategia para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Entonces nos dieron 7 meses de plazo. Entonces, en esos 7 meses armamos 127 decretos legislativos. Entre
terrorismo y el narcotráfico. Vamos a dar el tema del narcotráfico, pero es lo que más le interesa, porque el terrorismo tiene su historia pasada. Yo me hice cuatro leyes importantes, ¿no? Una de ellas es la ley del lavado de dinero, que era la de moda en Londres. Me acuerdo que saqué un libro que me traje de Estados Unidos, Moda en Londres. Y se promulgó la ley, esa la del lavado de dinero, otra que era la ley en la cual el personal de las Fuerzas Armadas o de la policía o del Ministerio Público, los jueces o miembros de inteligencia que tendrían por misión la persecución del delito, incurrieran en el delito o encubrieran, tendrían una pena el doble que la que le corresponde a los traficantes. O sea, si yo soy un fiscal y tengo la misión de investigar y denunciar y me coludo o los encubro, mi pena, si a los traficantes 10, a mí me toca 20. Entonces esa era la segunda ley. La tercera ley era el tema de la investigación de signos de riqueza al personal, cualquiera que sea de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de autoridades, como hacen esto, no solamente directamente a ellos, sino a los familiares, tanto padres, hermanos, ¿no? Primero y segundo orden de nominal. Y la cuarta ley era, como se llama esto, orientar fundamentalmente a determinar qué cosa, el patrimonio de las personas, o sea, una investigación de las propiedades que uno tiene, de las cuentas corrientes, uno tendría que declarar, hablando de miembros de cuerpos de orden. Esas cuatro leyes fueron derogadas por el Congreso en noviembre de 1991. El Congreso las derogó las cuatro leyes porque no acordaron. Y la primera fue la ley de lavado de dinero. Entonces, el presidente dijo, nos imponemos cuatro leyes claves para combatir el narcotráfico dentro de la estrategia de narcotráfico y el Congreso no las derogó. Y no dio una ley alternativa. Entonces vino el golpe del 5 de abril, que se cierra el Congreso. ¿Y cuáles son las cuatro primeras leyes? Son esas cuatro. Ah, ya. Y esas leyes están en vigencia desde esa fecha hasta el día de hoy. Entonces coincido contigo que efectivamente tiene que actualizarse, porque esa ley fue concebida en el mes de agosto de 1991, se promulgaron en el mes de noviembre de 1991, fueron derogadas y volvieron a entrar en vigencia el 6 de abril de 1992. Están como decretos leyes. Y ya cuando se restableció nuevamente la democracia acá en el 93, el Congreso, el Congreso Constituyente Democrático, convalidó esas leyes y quedaron como dos leyes. Pero ¿qué pasa? Del 91 a hoy día, el dinero ha tenido una evolución. Sí. Y obviamente esa ley requiere una actualización. Eso es claro. Hay un proyecto de ley perdido. Bueno, pero ese proyecto de ley también no está adecuado al tema de cómo es la mecánica del narcotráfico en este momento, porque en esa época la ley, yo la orienté a dos cosas, a lo que significaba que quienes eran miembros del sistema financiero, en cualquiera de las modalidades, sea qué cosa, bancos, sea casas de cambio, o sea financieras, o cualquier tipo de entidad que circulara dinero, o hiciera transacciones con dinero, y que posibilitaran, no de que los representantes depositaran ese dinero o dieran un dinero, un uso a ese dinero con fines de blanqueo o de narcotráfico, tendría una pena determinada. Pero si además eso se coludían con los terroristas, había un incremento de la pena. Pero como ya el tema del terrorismo ha disminuido, entonces esa parte de la ley tiene que ser eliminada. Entonces ahora tenemos que ampliar el tema exclusivamente al asunto del circuito del narcotráfico. Entonces, ¿qué cosa pasa? La ley tiene que contemplar que la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria tiene que aperturar la información a la dinámica y a los fiscales para poder identificar los movimientos de las dinero, las declaraciones privadas de las empresas y de las personas. Porque si yo, por ejemplo, vamos a la empresa X, si yo no tengo acceso a la información de su movimiento tributario, no puedo saber cómo es que realmente es el ingreso del dinero y cuándo maneja el dinero. Y si solamente lo voy a tener cuando hay un juicio y no hay antes del juicio, jamás voy a poder descubrir. Sí, sí. ¿Es así o no es así? Es lo que me han dicho, que es uno de los problemas ahora, que ahora hay que esperar a DINFI. Claro. Pero DINFI hace la investigación, pero la SUNAT no le da la información porque eso requiere de levantamiento del secreto bancario. Entonces, ¿y cómo van los bancos a
bancarios no quieren que todo sea DIFI y que mientras tanto nadie está... Estamos en el terreno del limbo. Exacto. Estamos en el terreno del limbo. Por eso mi idea está en que tenemos que ir a una modificatoria de la ley en la cual facultamos a DIFI, pero con la presencia del fiscal y que la información es reservada. Si no se encuentra nada, no se puede usar esa información. Hacer un centro de estos Un centro. Entonces, con la información, simplemente que si la persona se determina que la empresa o la persona no tiene ningún nexo, la información tiene carácter reservado, no puede ser utilizada. Y el que da una información, entonces incurre en responsabilidad penal. Pero eso nos permite hacer investigaciones, porque, por ejemplo, si yo no tengo la capacidad de una empresa de investigar de su movimiento contable y además su movimiento de aduanas, porque ¿qué cosas hacen los traficantes? Meten dinero en los bancos, pero compran mercancías. Entonces yo tengo que averiguar en aduanas qué han comprado y tengo que tener acceso a las pólizas. ¿Es así o no es así? Sí. Pero si yo solamente me dedico a la parte tributaria y no veo la parte de la balanza, estoy con una parte de la balanza, no tengo las dos partes de la balanza. Entonces la ley tiene que ser un poco más amplia. ¿Y al ampliar? Se va a ampliar también que no sea, no solo sea lavado de dinero, aquí de momento es solo delito cuando se relaciona con narcotráfico. Pero también hay para el asunto de delitos conexos, sí. Tráfico de armas. Por ejemplo, los casinos. Claro, hoy en día no entran a la ley. No entran a la ley porque no se dice la ley del 91 y del 91 no había casinos. Pero hay posibilidad pero por supuesto, porque los casinos, el casino es la mejor forma de lavar el dinero. Acordémonos cómo se llama en Estados Unidos, cómo era el tema de los casinos. Sí. ¿Dónde lavaban el dinero los casinos? Sí. Sí. Igualito porque, a la pregunta es, ¿por qué han proliferado los pinball en los casinos? Los narcos, que hacen desvío el dinero. Además, todo lavado de dinero no siempre relacionado con narcotráfico. No, porque... Lo de oro. Claro, el lavado de dinero va con delitos conexos, como son qué cosa. Tráfico de armas, todo lo que se dice también un tema del contrabando, porque el contrabando también puede ser contrabando de productos arqueológicos, o sea, de huacos. Tiene el tema, el asunto de minerales, del oro. Tienen el problema también del petróleo, o sea, el lavado de dinero es no solamente con fines exclusivos, es una ley más amplia, es una ley que contemple, pero, digamos, es una ley que en ese momento, el año 91, cumplió una finalidad al momento, pero las leyes son como seres humanos, vamos naciendo y vamos teniendo un límite, entonces, efectivamente, la ley requiere una actualización, eso es correcto, pero eso estamos de acuerdo que la ley tiene que ser. Y de repente podemos sacar esa ley antes de que termine el año. ¿No? Nosotros todo está pronto que hablemos con la Comisión de Justicia del Congreso, se da el proyecto, lo conversamos con ustedes. Ajá. Y sacamos el tema de la ley. Está bien, porque nos estamos de eso cuando ya les llegó a la señal cómo va el tema y usted va a tener. Ahora, claro, efectivamente, ahora, si bien es cierto que la ley tiene un poco de retraso en cuanto a lo que es la actualidad, pero de todas maneras ha servido de un freno el tema de lo que pasa es que la DINFI no sabe utilizar bien los mecanismos de la ley, porque si supieran utilizar bien, podrían con esa ley, podrían hacer maravillas. ¿Por qué? Porque falta. Pero es que el problema, ¿sabe cuál es? Que si yo soy un fiscal, que tengo a cargo una investigación y yo le mando un oficio al superintendente de la banca y le digo, bajo responsabilidad, he aperturado una investigación por tráfico de drogas en la modalidad de lavado del dinero, sírvase por conocer información de tal y tal y tal de cosas, ¿tú crees que el banquero se va a negar al fiscal bajo responsabilidad de violencia y resistencia a la autoridad? No se niega, pero como los fiscales no ponen eso, le llega el oficio al banquero y nunca te contesta, se pasan los 15 días y no te responde. Entonces, ¿qué pasa? La investigación de la dinámica está incompleta. Porque hemos cursado oficio a la superintendencia de la banca, a registros públicos, a bienes nacionales, al registro de la propiedad vehicular, y todos son oficios, el atestado básico, una serie de anexos, tú lo conoces, oficio. Y recién a los 2 o 3 meses, cuando estaba en el juez, te llega la información y te contesta el superintendente de la banca después de 3 meses, te dice, ya he mandado una circular a todos los bancos para que me respondan. Y cuando termina el juicio, al año, recién lo vamos a contestar, pero ya para el año, para el juez no me sirve para nada. Esa sí es la práctica, ¿verdad? Por eso ya hay, y al final no hay resultados, ¿no? Sí. Pero eso lo entendemos así, ¿no? Lo entendemos así. Ajá.
Ahora, el diagnóstico está hecho, o sea, conocemos la realidad, la conocemos porque estamos trabajando. Sobre eso he tenido ya el tema de rutas terrestres, estamos trabajando en esto, ya tenemos el esquema para las rutas marítimas. Ojalá que vengan ya los aviones, entonces se ven. Todos los espacios están cubriendo. Están cubriendo ahora, y ya tengas que va a llegar acá dentro de media hora, vamos a ver el tema para mandar un personal, por lo menos vamos a mandar 500 hombres. Entonces, la idea de nosotros es que cuando llegue a una casa y que ya sobre ese tema, en las áreas donde se ha incrementado el guarda de resorte, vamos a tener presencia. Después de tener un efecto muy rápido en el de Coca. Yo te aseguro, mira, que con este envío de este personal vamos a lograr un objetivo bien importante, muy importante. Yo decía otro día al presidente, mire, si nosotros hacemos una acción así rápida, relámpago, y nos mandamos 1.000 hombres allá, 2 meses, digamos un frenón en el asunto. En 2 meses frenamos el tema. Y después vamos haciendo una disminución progresiva, dejando ya una presencia, porque la gente se asusta. No nos damos contra el campesino, de ninguna manera, pero nos damos así contra los colombianos, contra las mafias, y hacemos una buena inteligencia en el área. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Los mínimos que estabilizamos el precio de la Fotoca, y el objetivo máximo es que hacemos bajar el precio de la Fotoca. Y con el resultado que tenemos, que vamos a lograr a unas 10.000, yo creo que hemos tenido un año de 9, bueno, ¿no? Tenemos, ¿no? Por lo menos en comparación a como está Colombia o como está Bolivia, estamos mucho mejores, definitivamente, ¿no? Bolivia paga bien, ¿no? Va bien, ¿no? Bolivia paga bien, tiene sus problemas, pero sí, han hecho tanto eso, mirando y Chile también la producción de Bolivia. Claro. Pero el problema que tú tienes... De que gira en Europa, ¿sabes? Claro, porque... Es... Gira otra calidad de roca, claro. Que va para allá. Claro, tiene otro mercado. El sistema de otro mercado que jala, y entonces un poco que desarticula la estrategia de ustedes. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando otro día para que no haya este mercado, y se me da para el otro mercado igualito, ¿sabes? Y en otro mercado no hace nada, porque en la parte europea nadie se preocupa, ni los franceses, ni los ingleses, ni nada. Sí. Se preocupan esta situación, por eso es que sale la droga libremente por Europa. Ahora, el otro tema importante es que nosotros ya estamos haciendo ya el convenio con Brasil, con la reforma de Brasil. Ya hemos avanzado bastante en eso, ya cuando estuvo acá el presidente Cardoso, vino el ministro de Defensa, ya se hizo el convenio. Y ahora... Sí, en serio, ya van en serio. Yo te puedo dar los más... No, pero digo que ellos pueden firmar, pero yo se me pido de ustedes mucho, pero no sé si... Pero hay una voluntad de parte del presidente Cardoso, porque si no nos hubiera... No hubiéramos hecho los adelantos ya de hacer una firma de un convenio o adelantarnos, ¿no? El tema está, ya se acordó a nivel de ministros hacer el convenio, un convenio marco del ministerio a ministerio, para esto ya... El proyecto lo aprobaron ellos y ya lo han mandado a Cancillería y ya el documento oficial para que sea remitido a Itamaraty. Itamaraty lo traslade al Ministerio de Defensa de ellos y nos contesten y podamos hacer la suscripción. Y eso que implica que automáticamente van a haber 3 convenios complementarios, que son Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Y estamos pensando también en ampliarlo con policía, con la diferencia de que la policía, tú sabes que allá es federal, no es una policía única como la de acá, entonces tendrías que tener convenios con cada... Esa es la única dificultad que tenemos con el tema de la policía. Pero trabajamos bien con la policía brasileña, sobre todo en la zona de Leticia y el Trapezo, que tú conoces, ahí tenemos buenas relaciones, hacemos las operaciones conjuntas, ¿no? Ahí hemos tenido buenos resultados en la zona del Trapezo y cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que el brasileño es muy aparatoso, pero no es puntual? Entonces, lamentablemente, cuando vamos a su territorio, por ejemplo, estoy viendo ahora que nos están indicando un personal de observadores para ir a hacer operaciones, pero ellos no tienen el nivel de profesionalismo en materia de narcotráfico, le falta mucho todavía. Y además, como ustedes tienen un poco de... Sí, eso sí. Como Estados Unidos tienen una... Es un problema. Es un problema serio. Por eso nosotros, digamos, somos los intermediarios y por eso hemos dado ese paso importante de firmar el convenio con ellos. O sea, es el convenio
¿Para qué? Y ya han entendido que también es un problema bilateral. ¿No? Porque la droga va a pasar a la zona de ellos, entonces va a crear un problema interno de consumo y de paz. Y tú sabes cómo es Río de Janeiro y cómo es el consumo que hay en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Es un problema, es tan igual, lo más fácil que Estados Unidos, ¿no? La verdad es que nosotros nos mantenemos más en los estándares. Sí. En los estándares. Mucho más reducido desde el año 86, reducido. Así es. Desde el año 92, más o menos, ya se mantiene más o menos igual. Son la gente de los años 70 que empezaron y no hay reducción. Pero no hay nada en Estados Unidos. No hay, pero están en Brasil, no. Pero de cocaína no hay. Y en cambio, si en Brasil fuerte, sobre todo el Río de Janeiro y Sao Paulo es una cosa pero terrible, por eso que hay mucha delincuencia. Tu vista ahí lo asaltan los calabandos de los raritos, ¿no? Es terrible es eso. Sí. Bueno, creo que el tema está claro, ¿no? Entonces, salga mañana todo. Está muy bien que venga el general Jeffrey, porque me da muchos ánimos. Sí, no, claro, pero la idea es como saber lo que él venga y tenga una buena impresión acá del Perú de que nosotros estamos trabajando bien, de que estamos en la dirección correcta, de que el presidente, como saber, todo conduce esto hasta el último día de su gestión, con la firmeza que siempre lo ha caracterizado, y creo que en ese campo nosotros tenemos una relación muy, muy, muy fluida y abierta. Y cooperamos a 10 justamente con ustedes, ¿no? O sea, hay mucha transparencia, ¿no? Y luchamos ahí porque sabemos que es un paseo compartido, porque también hay incremento de consumo acá, también hay incremento de consumo, por ejemplo en el verano, las playas de acá, desde aquí, de la Herradura hasta el fondo, este verano hemos hecho un montón de operativos en las discotecas acá, que están tapando en los avenales, entonces están las chicas de 15, 16 años, están en la discoteca, los padres están en la reunión, las chicas se van a tratar, me voy a la discoteca, van las chicas a la discoteca, y de repente entran los tipos vendiendo los pitillos, las chicas de 15, 16 años, entonces hemos tenido que hacer una operación especial todo el verano en las discotecas de saturación, para evitarle que los muchachos consuman droga. Es una desgracia eso. Es una desgracia realmente, ¿no? Es terrible eso. Y si no ponemos mano fuerte, es peor, es un lugar que después es problema de ellos. Es problema para la rehabilitación. Para la rehabilitación. Sí. Y vamos a hacer también una buena campaña de imagen, de prevención. La rehabilitación es una nueva que está bien importante para poder colaborar con todo este grupo de la rehabilitación. Ok, entonces que les vaya mañana bien.